No me creo que Alex decidiera montar un bar encima de nuestro antiguo piso franco. Siempre tuvo un sentido del humor. ¿Dónde está? ¿Nos espera abajo? Está terminando el reconocimiento en la ciudad. Nos pondremos cómodos mientras la esperamos. Esto ha estado a oscuras durante 7 años. Que se haga la luz otra vez. Coche bomba mató a uno de los míos. A otro lo envenenaron y al último le dispararon por detrás mientras compraba tabaco. El resto desapareció sin dejar rastro. Todas las noches esperábamos a que apareciesen agentes de Arasaka para matarnos. Tuve que tomar una decisión. Decidí mantenerme firme. Sé que aún teníamos opciones de luchar. Fue atrevido y estúpido, lo sé. Quizá no supe cómo alejarme ni cómo dejarlo pasar. O quizá es que simplemente no sé perder. Al menos salvamos a unos cuantos agentes más. El precio de eso lo pagué yo solito. Me parece que te metieron una puñalada trapera, nada más. Pues le salvó la vida a mucha gente. Si juegas a juegos de adultos, atente a las consecuencias. Tiene gracia. De todos, le pidieron a Songbird que apretara el gatillo. Espera. Sí. ¿Apretó el gatillo literalmente? ¿Sacó la pipa y te disparó? No ella en persona, pero les abrió la puerta a los que lo hicieron. Iba a abandonar la ciudad. Volví a casa. Songbird estaba aquí, en esta misma habitación. Me guiaba en remoto. Me condujo directamente a una trampa. Neutralizarme fue su último encargo en Night City. Así se ganó su billete de vuelta. Sí, ahora tratas de salvarla. ¿Por qué? Porque es lo correcto. He tenido mucho tiempo para examinarlo bajo el microscopio. Cuando enfocas, unas cosas se aclaran y otras se desdibujan. Pero llega un momento en que consigues atravesar la maleza y ves lo que tienes delante. Songbird sigue siendo de los míos y nada podrá cambiar eso. Joder, Reed. Myers es otra historia, pero Songbird, nah, no tengo nada en su contra. ¿Por qué Myers? ¿Me he perdido algo? Batallitas. En fin, que empiece la función. He comprobado la versión de Slider y resulta que el cabrón tenía razón. He investigado expedientes antiguos de misiones en las que Somi participó. Estaban bien ocultos. Hasta con mi permiso me ponían trabas. Todos hacían referencia al muro negro. Todas las autorizaciones y órdenes estaban firmadas por una sola persona. Rosalind Myers. No me gustaría estar en su pellejo si se descubre esa movida. Los nuevos Estados Unidos son un pequeño país gobernado por una mujer muy ambiciosa. Y esa ambición se impone a veces a la razón. Pero bueno, no estamos en una mesa de debate. Alex, ¿qué tienes para nosotros? Un poco de esto, otro poco de aquello. Ahora nos organizamos. Oye, V, ¿te gusta arreglarte? Claro, ¿a quién no le gusta? Entonces te encantará lo que he preparado. He averiguado que cierta mega estrella del pop va a amenizar la fiesta con una actuación. ¿La lista de invitados? Cualquiera que sea alguien.
Eso te incluye a ti. Vas a ponerte guapo y a codearte con los Lee. Pero ten cuidado, no quiere decir que vaya a ser fácil. Te paso los detalles, sube. Cuéntame. El Black Sapphire, el sitio más vigilado de Dogtown. Aunque no significa que la seguridad sea impenetrable. V, tú vas a meterte por túneles inundados. Tendrás un traje de buceo de alta gama que te entrará como un guante. Puede que el agua sea un poco súper tóxica, así que ten cuidado. ¿Cómo de tóxica, exactamente? Desde residuos sospechosos hasta aguas fecales. Tranqui, trajes a prueba de mierda. Ya sabes qué aspecto tiene el hotel, como para no verlo. Aquí están los túneles inundados, tu entrada. Atención. Llegarás a un terminal al final. Te conectas y apagas cámaras. Así Reed podrá colarse dentro. Cogéis ascensores diferentes. Aquí. Sol abrirá un paso hacia su lado. Y antes de que lo pregunte, sí, es la única manera. La zona estará bien vigilada, así que ándate con mucho ojo. No he podido conseguir info precisa. Tendrás que ser creativo e improvisar. Os encontraréis aquí. En cuanto os reunáis, salucid palmito como si fuera el baile de graduación. Allí es donde os veréis con Songbird. ¿Todo claro? Ajá. Cojonudo. Vale, hablemos del equipo. Tomaos vuestro tiempo y coged todo lo que veáis útil. Hay una sorpresita en la caja. ¿Es tu pipa? Así es. Su majestad está deseando volver al trabajo. Será un honor. Oye, por cierto, ¿qué quiere Hans a cambio del favor que nos ha hecho? Dogtown está sumergida en una lucha de poder eterna. Hay negocios para dar y tomar, pero Hansen es el único que saca tajada. Hans quiere diversificar quién controla las cosas, cuándo y dónde. Y necesita mi habilidad para conseguirlo. Política. Siempre la misma mierda. De no ser por ti, no podríamos entrar en el Black Sapphire y llegar hasta Songbird. Me alegra tenerte de nuestro lado, V. En serio. ¿Ya está? ¿Todo listo? Diría que sí. Estaré un rato por aquí y luego me reuniré con vosotros. ¿Cuántos recuerdos hay aquí, eh? Y también polvo. Pero sí. ¿Qué será de todo esto cuando esté en la Riviera? ¿Vas a encerrarte aquí a toquetear estos cacharros viejos hasta que seas una uva pasa? Lo que voy a hacer es prenderle fuego y jamás volver aquí. Buena idea.
muriendo por ti, carnalito. Si te viera en la calle hoy, no te reconocería. Tu cuarto sigue igual. Se le dan de puta madre. Vamos a tener aquí, Chuba. Esto no es tierra cogida. Ya estamos dando el cante. Pero no nos van a tocar. Menuda pocilga de mierda. ¿Me recibes, Reed? He llegado al vestíbulo. Te recibo alto y claro. Yo también estoy en posición.
Estoy en el agua. Bien, ahora intenta llegar al otro lado. Mientras tanto, inspeccionaré el hotel. Seguro que fue idea de Hansen inundar los túneles. No creo que tenga gente suficiente para vigilar los pasajes. Que no tengo claustrofobia. He averiguado sus rutas de patrulla. Márcame una ruta segura para sortearlos.
regreso del puesto. Me aproximo a la puerta del almacén. ¿Que está en el sistema? Porque si lo está, lo han robado o estoy ciego. V, ¿estás ahí? Ajá. Estoy en la puerta del almacén. Tienes que asegurar la zona y abrir la puerta desde el otro lado. Asegurando el perímetro. ¿Dónde estás, Reed? ¡Entregar esto, Chum! Por aquí no pasa, amigo. Es solo para VIP. Entonces, ¿dónde voy a...? Tengo cara de ser un puto recepcionista. ¿Has encontrado algo interesante? Cajas con alcohol y cosas así. ¿Y has recaudado los impuestos? Pues claro. Ahí estás. ¿Situación? Una puerta, dos guardias. No te preocupes por eso, abre la puerta y ya. Abierta. Tengo acceso al ascensor. Hay que ir arriba. Te veo allí. Venga, en marcha. Recibido. Tiene que estar por aquí. ¿Dónde están esos idiotas? ¿Ves? Había alguien aquí. Me parece que tenemos visita.
¡Alguien me lo vea! ¡Proteged a los heridos, hostia puta! ¿Tienes miedo? A Hansen. El tipo ha mandado la mierda a Myers y a Night City, y en varias ocasiones. Tendrían que haberlo matado hace mucho, y ahí está, dirigiendo un distrito. Vamos, que le tienes miedo. Este es el territorio de Hansen, así que tiene ventaja sobre nosotros. Es lo que hay. Eso no significa que me tiemblen las piernas, ¿vale? Desde el que puedas verme, neutraliza todas las amenazas. Calma y en silencio. Francotirador ha caído y estoy en su posición. Tenía unas vistas privilegiadas, podía verlo todo. Cúbreme. Estás en una posición ventajosa. Nuevo usuario detectado. Calibración en curso. Modo de disparo desactivado. Estoy en posición. ¿Me estás viendo? Te tengo. ¿Y ahora qué? Si es posible, lo haremos con discreción, ¿entendido? Avísame cuando veas a algún guardia cerca de mí. Tranqui, jefe. Si llegamos a eso, el fusil lleva silenciador. Habrá que echar un ojo. Hay una mina al doblar la esquina. Buen ojo, se me podía haber escapado. Seguir avanzando. Hay un porrón de cámaras. Cuando el nido de francotiradores se calibre, podremos acceder. Bien, nos serán de utilidad. Hay unos cuantos guardias yendo hacia ti. Recibido. Los liquidaremos uno por uno. Será mejor que ni se enteren de que estamos aquí. Oh.
Veo unos contenedores. Podría usarlos para llegar a tu lado. Sí, yo también los veo. Deja que yo me encargue. Hay un montacargas cerca. Lo usaremos para subir. Pero hay que llegar allí primero. Cúbreme. Calibración completada. Modo de disparo activado. Nos han visto. Es hora de pelear. Cúbreme, V. El ojo pegado a la mira. ¡Hombre caído! ¡Ocupad su lugar! ¡Mierda! ¡Se acercan enemigos por detrás! Thank you.
hemos cagado como un puñado de novatos, pero ya no se puede retroceder. Al ascensor, sígueme. Ya no falta nada, V. Joder, ya era hora. Te veo un poco pálido. Tú tampoco estás fresco como una lechuga, ¿eh? Se nota que hace mucho de tu última misión. Ya no seré un crío, pero al contrario que tú, tengo el arma más valiosa que existe. ¿Te refieres a ese abrigo de cuero? No, V. La experiencia. Perdona, pero no nací ayer. Y he visto mucha mierda. Lo sé. Vamos a aguarle la fiesta a un dictador con muy malas pulgas. Y salir de aquí con su posesión más preciada. Toca arreglarse. Ponte la ropita nueva y luce tu mejor sonrisa forzada. Que empiece la fiesta. Todo listo. Y Hansen parecía tonto. El tío sabe montar unas fiestas del copón. En mis días no se veían movidas así. Entra ahí y échame un cable, anda. Quiero recordar a qué sabe el champán de verdad. ¿Cómo? ¿En qué parte de la zona de mantenimiento? ¿Tenemos heridos o bajas? Joder. Sí, señores. Afirmativo. Si me necesitas, estaré en el bar. Sé tanto como tú. Solo dijo que viniéramos aquí. Nos encuentra ella o nos ha dejado algo. ¿Y tú qué vas a hacer? Iré a dar una vuelta. Igual la veo entre la gente. Buena idea. A mi derecha, el área VIP del fondo, detrás de las escaleras. El tío de uniforme parece que viene directo de una galería de tiro. Es el dueño del Black Sapphire, el señor Dogtown en persona, Kurt Hansen. Se lo está pasando en grande en compañía del comisario del NCPD. Por megafonía se las da de antipasma total.
Es todo fachada. Y puertas adentro, el jefazo del NCPD y él se dan palmaditas en la espalda. Evita cualquier confrontación con él. Aparte de eso, déjate ver. Sombra dijo que nos encontraríamos aquí. Habrá que darle esa oportunidad. Pediré una copa y echaré un ojo. Deja la línea. No le aprietes las clavijas a nadie. Hay que mantener las apariencias. Actúa como si te divirtieras. Por favor. Estoy buscando a una amiga. Habíamos quedado aquí. De acuerdo. ¿Cómo se llama esa amiga? Son. Coreana. Unos 30 años. Es posible que la haya visto en esta parte. Estaba sola. ¿Otra vez lo mismo? Juro que no volveré a apostar. No me lo creo. A partir de mañana. Este es el plan. Conseguimos pruebas de la compra o tiramos por otra solución, una menos violenta. Salud, amigo. Gracias. Te lo agradezco. Que nos demandéis y vayamos a los tribunales. Del pasado, de una época en la que no era... Verás, el muro negro es difícil de explicar. Cada conexión, cada intrusión tiene su peaje. Me alegro mucho de que estés aquí. No sé lo que haría sin ti, V, de verdad. Tampoco es que me dieras más opciones, ¿no? Me dijiste que viniera aquí y te esfumaste. Thank you.
El runner, tu amigo, el que nos ayudó a reconectar la última vez. Lo maté. Lo dejé frito, ¿no? Sí, su muerte es culpa tuya. Siento oírlo. No es lo que pretendía. Cosas que pasan. No tuve tiempo para explicártelo todo. Son. He cometido muchos errores. No pasa nada, Son. No es culpa tuya, es nuestra, todo ello. ¿Nuestra? De Myers, de todos. Sé lo que te obligaron a hacer. Te presionaron y... yo no estaba ahí para detenerlos. Ya hablaremos después. Lo primero que haremos es sacarte de aquí. Eso no va a suceder. Ya lo creo. Si hemos entrado, podemos salir. Confía. ¿No es eso? Me muero, Sol. Como Uwe. Hansen tiene la cura que necesitamos. Si vivimos ahora, moriremos. Relic está matando a Uwe. El muro negro es mi veneno. No puedo marcharme. Joder. ¿Nos vamos de la mano al otro barrio? Podías haberlo dicho. No tuve tiempo. No lo tengo. Pero necesito ayuda. Vuestra ayuda. Hansen ha conseguido tech de un búnker bajo Dogtown. Tech que podría curarnos a Uwe y a mí. Tenemos que robarla. La única manera es quedarme cerca y jugar a la buena prisionera. Somi, joder. Esperaremos una oportunidad para atacar. Yo estaré dentro y os pediré ayuda cuando llegue el momento. Podré huir cuando tenga la tech. Nada es sencillo nunca, ¿eh? Ah, Somi. ¿Me presentas a tus amigos? No suele pasar que no conozca a los invitados a mi propia fiesta. Y nunca olvido una cara. Kurt Hansen. Me llamo Uwe. Solo Uwe. Llevo años sin ver a Somi. Nos poníamos al día. Oh, de eso se trata. Para mí las reuniones son como... recoger los fragmentos rotos del corazón. O de los dientes. Siempre duele. Escucha, tienes que venir conmigo, cariño. Hay un par de politicastros con muchas ganas de conocerte. Y si queremos evitar que las ratas devoren Dogtown, tenemos que echarles algunas sobras de vez en cuando. Soy toda tuya, Kurt. Hasta pronto, Uwe. Genial, ha funcionado. Se ha restablecido la conexión al tocarnos. Qué interesante. Necesito un minuto para procesar esto. Y un trago. Voy abajo. Te lo explicaré todo. Tú solo tienes que escuchar. Thank you.
Me has mentido, Son. Dijiste que tenías la cura, pero no que tenía que atravesar un cojón de anillos de fuego para conseguirla. No era un truco, solo que no te conté toda la historia. Ve, ahora no puedo explicártelo todo, es demasiado. Pero necesito tu ayuda de veras. Solo quiero conseguir esa cura. Es lo que llevo persiguiendo todo este tiempo. Esto no me mola, ni un cacho. Yo tampoco disfruto de mi situación. Los tres estamos de mierda hasta el cuello. Así de claro. ¿Cómo conseguimos la cura? Necesitamos la matriz neuronal. La tech secreta que incorpora la CIA de más allá del muro negro. La matriz está alojada en un servidor que Hansen sacó del búnker. El servidor está protegido, pero Hansen no tiene la clave. Ese es el problema. ¿Qué hostias es una matriz neuronal? Es un almacén, un transporte para una IA atrapada con ciertas condiciones de frontera. Cuando se activa la IA, ejecuta lo que está estipulado en esas condiciones. Pero no puedo entrar en detalles. No tenemos tiempo para eso. ¿Tienes un plan? Pues desembucha. Hansen me necesita a mí y a una pareja de runners que ya han trabajado con esta tech. Se hicieron con los códigos de acceso y los venden por una pasta. Típico negocio de mercado negro. Ellos tienen el acceso y yo los conocimientos sobre cómo extraer la matriz y los datos del servidor. Tenemos que colaborar. Eso nos da una oportunidad. Tienes que robar los códigos de acceso y deshacerte de los runners. Después los suplantáis en una reunión con Hansen. Y allí le burlamos la matriz delante de sus narices. Este curro, toda esta historia con Hansen, no me cuadra ni a tiros, Son. Sigues ocultándome algo. Ahora no tengo tiempo para explicarte todos los detalles, Super. Necesitamos la matriz. Encuentra a los runners. Están aquí. Abajo. Unos mellizos pelirrojos petados de hielo. Los escaneos de Kiroshi solo mostrarán milongas. Me estás dando largas. Os he preparado info. Está oculta en esa copa de champán. Dásela a Rey. Lo necesitaréis. Tengo que irme ya, V. Cuento contigo. Sonden. Se largó.
supuesto. No tengo problema en avenirme.